Hoy vamos a hablar de política y nos preguntamos, ¿quiénes perdieron el 21 de noviembre? Porque más allá del mapa pintado de rojo, hay variables que deben mirarse con muchísima atención. En la acera del oficialismo, revisan la caída de la votación. Los opositores no están satisfechos con los votos obtenidos y su distribución complica los escenarios de negociación a lo interno. Veamos qué perdió el oficialismo porque el voto del partido de gobierno y sus aliados viene cayendo por lo menos desde 2013. Los resultados favorables a la alianza gubernamental se vinculan al incremento de la abstención, que termina minimizando el efecto de la caída de la votación. Con las cifras del primer boletín leído por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, se tiene que los votos del polo patriótico se ubicaron alrededor de los 3.800.000, que equivalen a el 18% del padrón electoral. Este resultado está medio millón de votos por debajo de lo obtenido en diciembre de 2020, cuando la votación del PSUV estuvo alrededor de los 4 millones. Y si los comparamos con las elecciones de gobernadores anteriores, la caída es de 2 millones de votos, porque en 2017 el oficialismo llegó a 5,8 millones de sufragios a su favor. El peso de la votación del Partido Socialista Unido de Venezuela comparado con el padrón electoral cayó de 32% en 2017 a 18% en 2021. El oficialismo baja su votación en términos reales, pero sigue ganando y cómodo. Las ecuaciones políticas en Venezuela a veces resultan muy raras. Pero ahora miremos la otra acera y preguntemos qué perdió la oposición. Lo primero que hay que decir es que perdió la oportunidad de capitalizar la merma de la votación del oficialismo. El voto opositor se dispersa entre los llamados a la abstención y la falta de unidad de candidaturas frente al polo patriótico. La MUD aparece con 1,8 millones de votos según cifras extraoficiales, superando a los votos de la Alianza Democrática, que mantuvo más o menos sus porcentajes alrededor de 1,2 millones de votos. La entrada de la MUD influyó en el incremento de 10 puntos porcentuales en la participación, que pasó de 30% en diciembre de 2020 a 40% el domingo 21 de noviembre pasado. Mirando estas cifras, se observa que los agrupados en la MUD por sí solos no tienen el peso electoral para derrotar al oficialismo. Pero tampoco hay que estudiar negociación en Harvard para llegar a la conclusión de que la articulación entre todos los factores que electoralmente se oponen al gobierno es una condición necesaria para capitalizar el rechazo a su gestión. Veamos, Henry Falcón perdió en Lara y le faltaron los 7 puntos porcentuales que obtuvo Luis Florido de la MUD para completar la posibilidad de superar a Adolfo Pereira del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lady Gómez pierde por 3.000 votos en Táchira. Superlano de la MUD forcejea en Barinas, a la hora que estamos grabando este programa, por menos de 2.000 votos. Los contendores electorales de Maduro terminan anulándose unos a otros. La oposición perdió la oportunidad de imponer su peso sobre el mapa político de Venezuela, aún siendo una mayoría electoral que agrupa alrededor del 52% de los votos del 21 de noviembre. La sorpresa se dio en Cojedes. Un estado tradicionalmente controlado por el chavismo, que en ninguna proyección aparecía como una posible victoria opositora, al alcanzar el 54% de participación, le cambió el color a la gobernación. Ahora se camina hacia un debate áspero, un debate por dominar la franquicia opositora en donde se espera una realineación de fuerzas. Las primarias opositoras se produjeron y todo se ha medido. Y nacen preguntas como estas. ¿Están satisfechos los dirigentes de la MUD con que su participación solo haya hecho crecer 10 puntos la participación electoral? ¿Cuál será el peso de Manuel Rosales en la discusión política de los próximos 2 años? Al contar con 500.000 votos ya contados. ¿Hacia dónde mirará Henry Falcón a la hora de buscar alianzas con los votos que tiene? ¿Cuál será el destino de la Alianza Democrática que no pudo hacer crecer su presencia en el mapa electoral? Además, ¿cuál será el rol de las fuerzas independientes de cada una de las regiones que no se alinearon con la MUD ni con la Alianza Democrática?
Veamos en la otra acera, del lado del oficialismo. ¿Cuál será la estrategia para detener la caída de la votación del PSUV? ¿Cuál será la realineación de fuerzas al interior del chavismo? Bueno, por último, hay que recordar que en 2017 la participación en las elecciones de gobernadores fue superior al 60%. El domingo pasado fue de 40%. Es decir, que de cada 10 votantes que asistieron en 2017, 3 de ellos dejaron de ir el 21 de noviembre. ¿Se habrá dado cuenta la clase política que sigue de espaldas a la realidad que vive la mayoría de la población? Que quienes no fueron a votar lo hicieron porque no les interesa su discusión o porque se tuvieron que ir del país frente a una crisis generada por la política. No hay respuestas sensatas en este momento porque no tenemos una bola de cristal. Solo caminamos con los pies planos pisando tierra. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.